onda, papos? Espero y esté muy bien. Este es uno de los videos que he querido hacer desde hace rato. Y te preguntarás qué tiene que ver esa caja de toallitas húmedas con los videos que traigo al canal. Pues esta caja me ha llegado desde México, mi familia me la ha mandado. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Pero lo importante no es la caja, sino lo que viene dentro de la caja. Así que el día de hoy juntos vamos a descubrir qué es lo que viene dentro de la caja. Por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo porque ya vamos a empezar. Antes de empezar a sacar lo que hay dentro de la caja, me gustaría mostrarles estas figuras que me han regalado, las cuales se trata de Profesor Hulk, una figura básica. También tenemos a Doctor Strange en color oro, Spider-Man con el Iron Spider de color oro también, y estos lentes del señor Tony Stark. Estos lentes son los lentes que usó Peter Parker en Far From Home, los cuales están súper geniales, pero los que yo elegí son en tono negro y los de la peli eran en tono azul, pero yo elegí estos porque pensé que los de tono azul me iban a apretar. Es que sí entendí la referencia. También tenemos esta bella figura Funko Pop de Spidey con el Iron Spidey en color oro, la cual es conmemorativa a los 10 años de Marvel Studios. Y ahí les sigue esta figura pop de Doctor Strange, también color oro y conmemorativa. Y claro, Hulk de Avengers Endgame con el traje gris y morado, que en lo personal me gustó mucho. También podemos ver que cuenta con el nano guantelete, pero no vamos a abrir estas figuras ya que no quiero hacer muy largo este video. ¡Pésimo servicio! Y si ustedes gustan, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, y en un próximo video podemos abrir estas figuras juntos. Ahora sí, pasemos a revisar lo que tenemos en la caja. Ojo, aclaro, esta caja me llegó mucho antes de que empezara todo este degenere, y ya me he adelantado y la he abierto, pero que se acerque el de la camarita para que puedan ver lo que hay adentro. ¡Que me siga el de la camarita! Como podrán darse cuenta, está cargada de Funko Pop. Los voy a ir sacando uno por uno y se los voy a mostrar, ya que la caja no cabe en la cámara. El primero sería esta bella figura Pop de Hulk, el cual es de Avengers la era de Ultron número 68. A pesar de ser una pieza muy antigua, está sumamente increíble. A simple vista podemos ver cuántas ganas le ha puesto Funko estos últimos años a los Pop, ya que se aprecia la diferencia de este Hulk a los que ha sacado últimamente, más que nada en el tamaño de la figura. Y otra cosa también muy importante es que a lo largo del tiempo Hulk ha cambiado en el MCU al grado de llegar a ser Profesor Hulk, y espero seguir viendo más de Hulk en el MCU ya que es uno de mis personajes favoritos. También por la parte de atrás podemos ver todas las piezas regulares que se lanzaron de esta oleada, de las cuales tengo a Ultron, Vision y Hawkeye. También algo que quiero agregar es que no las voy a sacar de su caja para no hacer muy largo este video, pero si ustedes gustan les puedo traer otro video sacando todas esas figuras de su caja. Pues sí. Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, pero hagamos un poco de espacio para que todas puedan caber en la cámara. Y también tenemos a Arnold de la serie Hey Arnold, el cual es la 324, una de mis series favoritas de la infancia. Por la parte de atrás podemos ver a Arnold y Helga, y también ya cuento con esa pieza de Helga. Se mira increíble esta figura desde aquí afuera. Y continuando tenemos a Quicksilver de los X-Men, el cual es el 179. Nada más aprecien ese molde y déjenme saber abajo en los comentarios si Funko no ha mejorado demasiado. Y pongámoslo por este lado, ahora le sigue Spider-Ham de la peli de Spider-Man Into the Spider-Verse, la cual es la 410. Wow, deseaba tanto poder hacerme de esta pieza y por fin la tengo conmigo. Nada mal, niño. Pero no nos concentremos, que aún tenemos más Funkos que mostrar. Ahora miren quién le siguen, si lo pueden ver, porque yo no. Es Drax de Guardians of the Galaxy volumen 2. Oye, ¿desde cuándo estás ahí? El cual es el 200. Y por la parte de atrás podemos ver todas las figuras regulares que se lanzaron de esta oleada, las cuales ya cuento con Nebula, Gamora, Mantis y Taze's Face. Me gustaría hacerme de una figura de Rocket y Groot y también Star-Lord, pero hasta el momento se me ha hecho imposible conseguirlas. Pero ya, paremos de llorar y coloquémosla por acá para continuar con el video. Llorar. ¡Deja de llorar! Miren a quién tenemos aquí, a Black Widow de Capitán América Civil War, la cual es la 132. Y por la parte de atrás podemos ver toda la oleada de figuras regulares que se lanzaron. Y de esta oleada me gustaría hacerme de la Brujita y de Falcon. Y ahora miren a quién le toca el turno, a Nacho Libre, el cual es el 647. Y de esta oleada solo hay dos piezas, una es esta regular y la otra es una figura Chase, la cual cuenta con su máscara. Pero esta figura en lo personal se me hizo increíble, y coloquémosla por este lado. Y para que no me olvide de mi México lindo, tenemos a Héctor de la película de Coco, el cual es el 305. Y de esta oleada solo se lanzaron tres, y un Chase de Miguel, el cual es sin el maquillaje de calavera. También recuerdo que hay uno como de tipo diamante, está bien guapa esta figura de Héctor, y pongámosla por acá. Y si creían que ya eran todas, miren quién les sigue, Ernesto de la Cruz, el cual es el 304, no puedo creerlo, ya tengo dos piezas Pop de Coco. Pero coloquémosla por acá y bajemos a Drax y subamos a Héctor para que pueda lucirse. Y o sea, esto ya es demasiado. Miren quién es este, Miguel, el cual es el 303, y en una figura Chase, el cual no tiene el maquillaje de calavera y le podemos ver su rostro completamente, que viéndolo bien se da un parecido conmigo. Increíble todas las figuras que trae esta caja, no me esperaba que mi familia me fuera a mandar todo esto.
Eso no me lo esperaba. Por cierto, para los amantes de Coco ya se viene otra figura de Miguel. Creo que va a ser exclusiva de alguna convención, la cual cuenta con su guitarra, con una pose como que si la estuviera tocando. Se mira guapa la figura, pero hagamos un poco de espacio para que se puedan apreciar todas las figuras. Y papus, estas son todas las figuras pop que venían en esta caja de toallitas húmedas. Un gran regalo de mi familia desde México. ¿Qué tal les parecieron estas figuras? Del 1 al 10, ¿qué calificación le dan? 3. Tómalo o déjalo. También déjame saber en los comentarios si en un próximo video les gustaría que sacáramos esta figura fuera de su caja y hacer un review más de cerca. Y pues bueno papos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu gran like. Y si solo has pasado por el canal y aún no estás suscrito, te voy a invitar a que te suscribas y actives la campanita, que he subido hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel y pienso que te puede gustar. Ya sabes papo, quieres, bienvenido a mi cuchitril. ¿Quién querría vivir en ese cuchitril? También acá abajo en la descripción te estaré dejando mis redes sociales en las cuales todos los días tengo mucha actividad. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal, que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Dick Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos perras! ¡Ah!